Hola, buenas. Soy Óscar González de Lemin, de Culfor de Bes, empresa de comunicación. Vamos a intentar hacer un programa, no intentarlo, vamos a hacer un programa, pero esta es la primera prueba, para hacer un programa de catas. Nos hemos metido en un centro comercial de aquí de Valladolid, Hipercor, Corte Inglés. No sé si se puede dar publicidad, y si no se puede dar publicidad, pues luego haremos una cosa para poner un pitido cuando lo diga y ya está. Y esto lo que vamos a hacer es grabar en primero la toma de productos que hay en cualquier tipo de supermercado que pueda haber en cualquier zona de alimentación de cualquier provincia o de cualquier ciudad. Y no sé con qué vamos a empezar. Tengo a David Herrero, alambique de oro y uno de los mejores catadores y sumilleres del mundo esperando. Y ahora me voy a ir a alimentación y voy a coger una serie de productos que podéis encontrar en cualquiera de los lineales que tenéis en vuestra ciudad. Me he metido con pimientos, no sé, pimientos no me apetece, no sé qué podíamos coger. Cosas que tomamos todos los días y... Mira, os doy la vuelta. Un segundo, chicos. Bueno, pues me he parado en el espacio de tomates, que es algo que consumimos absolutamente todos. Y voy a coger 3-4 productos. Voy a coger desde el más baratito, ¿vale? Esto es toda la línea de tomates que tenemos en un supermercado de este tipo. Y ya os digo, vamos a coger el más baratito y el más caro y un par de ellos intermedios. Mira, vamos a coger el de la marca del Corte Inglés. Uno que sale a 0,70. Luego vamos a coger uno que sale más baratito, pero a ver, vamos a ver precios. A ver, ¿dónde está el más barato? A ver. Suelen estar los productos más baratos, hablando un poquito de neuromarketing también, suelen estar en la parte de abajo, ¿vale? Y los productos que más les suelen interesar suelen estar a esta altura, a la altura de la vista, que son con los que más se gana dentro de las... De los grandes centros comerciales y demás, ¿vale? Vamos a coger tomate frito, uno de estos, 0,80, tres tomates, este no, que está medio abierto. Vamos a coger el de toda la vida, el Solís, el que echaba mi abuela en los macarrones, este, el Solís. Y vamos a coger ahora el más caro. Vale, y vamos a coger este también, que es el mismo producto. A ver dónde estáis, que no os veo. Estos dos tomates, que son el mismo producto. Vale, pero uno cuesta 0,77, el uno 1,15. Uno de una marca y otro de otra marca, pero para poder ver las diferencias de precio. Y yo creo que estaría todo aquí, más o menos. Sí. Orlando, a no ser que encontremos uno que se salga muy mucho del precio por arriba. Mira, este tomate con aceite de oliva virgen extra, el de Pedro Luis, este es el más caro de todo el lineal y está por 3,50 euros. Y el de Ero también se sale un poquito de lo normal, que está a 2,9. bueno, vale, genial. Pues yo creo que ya tenemos una representación más o menos lógica. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tomates, desde el más barato hasta el más caro.
Luego haremos una historia de los precios y una relación de calidad-precio y demás, ¿vale? Nada, os dejo cuando lleguemos al set de grabación. Saludos. Hola, muy buenas. Soy Óscar González Lemín, soy director creativo de la agencia de comunicación Cool for the Best. Antes me habéis visto que he estado comprando una serie de tomates en una cadena de venta y o supermercados, una de las más importantes de España y con más nombre, ¿vale? Pues he comprado desde el tomate más caro al tomate más barato. Y ahora lo que vamos a hacer, lo vamos a poner en distintos platos sin que... Lo primero, la presentación. Esto se va a llamar, o se llama, el catador catado, ¿vale? Vamos a formar parte de este programa dos personas. Una es David Ferrero, alambique de oro, uno de los mejores catadores y sumilleres del mundo. Y Óscar González Lemín, dedicado al marketing. Vamos a dar consejos de marketing para poder comprar de una forma lógica y también el asesoramiento de uno de los mejores profesionales del mundo, que sería David Ferrero. Antes os he dicho que los productos que están en los lineales son los que al supermercado les interesa que estén. Además, los productores tienen que pagar por estar en esos lineales. Y depende de dónde los coloquen, tú lo vas a ver de una forma o lo vas a ver de otra. Normalmente el cerebro humano lo que hace es ver lo que tenemos cerca de la visión, ¿sabes? Del campo de visión. Bajar la cabeza o subir la cabeza es un esfuerzo para nuestro cerebro, así que los productos que más le interesa vender al supermercado son los que están a la altura de la visión. Podéis ahorrar hasta un 10% en la lista de la compra o en el carrito de la compra si bajáis un poquito la mirada o si subís un poquito la mirada. Al productor ya os digo que les cuesta estar en esas posiciones, así que tiene que incrementar el producto, el precio en el producto para poder llegar a esos resultados. No es culpa ni de unos, ni de los otros, ni de otros. Es como está montado toda la infraestructura de la alimentación en el mundo. Os iré contando en distintos programas por qué lo colocan a un lado, por qué lo colocan a otro lado, por qué lo suben, por qué lo bajan, por qué te ponen las ofertas con un tipo de color, con un tipo de tipografía. O sea, todo eso está calculado para que nuestro cerebro compre más. Incluso la música, como está puesta, por la mañana te la ponen de una manera, por la tarde de otra, por la noche de otra, los olores, cómo justifican o hacen lo posible para manipular, porque es la palabra manipular, nuestro cerebro. El marketing se dedica a ello, ¿vale? El marketing dentro de establecimientos, el marketing posicional, el marketing de locales está muy, 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 muy establecido, muy pensado y muy diseñado. A partir de ahora estamos creando emociones para que la gente pueda comprar. El 85% de la venta o de lo que tú compras no lo haces con el cortes, no lo haces pensando de una forma lógica, sino lo haces con la parte interior del cerebro, que es el sistema límbico, que es el que nos evoca, por ejemplo, la galleta María, nos evoca al pasado, nos evoca cuando éramos niños. El pan caliente nos da como el calor de la madre, el calor de tal, así que te hace sentir de una forma para poder comprar de una determinada forma o actitud, ¿vale? Bueno, yo os voy a contar ese tipo de cosas. David os va a hablar de cata, de sabores. David Ferrero, ahora os lo presento. Él no tiene ni idea de que vamos a hacer esto ahora, pero bueno, seguro que está ávido por poder hacerlo. Lo primero, vamos a intentar abrir cada uno de los botes. Luego lo voy a poner aquí, cuál es el bote, el bote número uno, y en cada plato va el número de ello. Le voy a hacer un poquito de... Voy a intentar jugar con su cabeza y para que también vosotros veáis el tipo de catador que él es. Él no sabe absolutamente nada de todo esto, así que vamos a partir. Vamos a poner un platito con un número en cada uno de ellos. En distinta vajilla, no hay ningún plato. Vamos a intentar que no haya ningún plato igual, también para no confundirnos nosotros. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y el otro le vamos a meter en un cuenco, 7, que el 7 es otra cosa que le voy a intentar hacer, ¿vale? Este le marcamos con el número 1, ¿vale? Número 1, el plato número 1, y este sería
el producto más caro. En el séptimo lugar, por hacer un poquito de daño, vamos a meterle un tomate ya cocinado con bacalao. Soy David Herrero Rico y me he hecho una encerrona aquí el amigo Oscar de Cool for the Best y tengo delante de mí 2, 4, 6, 7 platos. 7 platos por lo que parece que es tomate. Entonces vamos a ver qué, vamos a ver qué nos encontramos. ¿De acuerdo? Vamos con ello. Gracias por la encerrona, ¿eh? La estructura de, la cata, mi forma de catar, es no pensar en un antes, no pensar en un después, sino en el momento en que estoy trabajando, ¿de acuerdo? Y me lo estructuro de la siguiente manera: visual, olfativa, gustativa y un compendio de todo, ¿de acuerdo? Entonces vais a ver que voy a ir probando, voy a ir anotando y voy a ir gestionando toda la información que yo tengo, ¿de acuerdo? Lo primero que son los parámetros de con lo que me estoy encontrando, sin buscar nada más, ¿de acuerdo? Y una vez que, en este caso, el tomate me habla y me da sus datos, en ese momento yo ya empiezo a trabajar con los datos que yo ya tengo metido en la CPU, llamemos, ¿no? Pero este instante es fundamental, el instante de enfrentarme a lo que voy a catar, tengo que estar neutro. No puedo tener ni un antes ni un después, es el ahora mismo, ¿de acuerdo? Entonces no voy a catar viendo a ver con los parámetros que yo tengo metidos en la cabeza, sino que voy a catar y voy a apuntar lo que me está diciendo en este momento este tomate. Luego ya buscaremos lo siguiente, ¿vale? ¿Vale? Es la primera muestra. He sacado visual, he sacado olfativa y he sacado gustativa, ¿de acuerdo? Y es lo que me ha dicho, son los datos que me ha dado este tomate, ¿vale? Luego volveremos a él después, ¿vale? Pasemos al segundo.
Bueno, hemos catado 2, 4, 6, 7 tomates. ¿Vale? Ya he catado, ya he recibido lo que me ha dicho, lo que me han dicho los tomates. Hay diferentes cosas, ¿vale? Y ahora hay un trabajo. Ya he rellenado toda la ficha de cata. Y ahora hay un trabajo que si no eres catador, necesitas, ¿vale? Cuando no eres catador, tú necesitas una comparativa, ¿vale? Nosotros que somos catadores, tenemos esa comparativa ya memorizada, tenemos unos parámetros, unas acotaciones, ¿de acuerdo? Entonces nos da lo mismo ir catando cosas, ¿de acuerdo? Por ejemplo, este y este son muy parecidos, este y este son muy parecidos, este y este son de este corte, de otro corte, y este no tiene nada que ver con ninguno de los demás. El primer tomate es un tomate que es en fase visual es muy aguado. No sé si lo podéis ver. Mira, escurre por el plato, ¿de acuerdo? Tiene alguna pepita, tiene alguna punta de aceite, ¿vale? Tiene una punta de aceite, pero se le ve muy natural, ¿de acuerdo? Es de un color rojo tirando anaranjado, con una intensidad olfativa media. Huele a patatas fritas, yo creo que está hecho con tomate espera, ¿vale? Y en gustativa tiene un sabor a tomate triturado, al natural triturado. Tiene un ligero toque a conserva, a lata, ¿de acuerdo? Y con una acidez correcta y un punto de sal alto. Para mi opinión, peca un poquito en la sal. Y tiene ese fondo de conserva, que es normal muchas veces en los tomates naturales de bote. No pasa nada, que dé un toque, pero en este caso es un toque un poquito subido, ¿vale? Vamos al segundo, que es un tomate trabajado, es un tomate que tiene más aceite que este otro, ¿de acuerdo? Tiene un toquecito como de aceite, un poquito más aceitoso, tiene pepitas, tiene trozos de cebolla, y es un rojo más subido. Este es un rojo, vamos a decir, estándar. ¿De acuerdo? Es un rojo estándar. En olfativo es una intensidad media y tiene un toque especial, ¿de acuerdo? Igual que este no tenía, para mi opinión, nada, en este tenemos algo especial. En gustativa, un sabor medio, punta dulce, sal correcta y acidez correcta. Vamos a ver. En este caso yo creo que es un tomate natural de bote, una conserva. En este caso tenemos un tomate frito, tamizado, vamos, no tamizado, perdón, es un tomate frito. Me gusta bastante este tomate, dentro de que es correcto, tiene una corrección, está muy equilibrado, o sea, me está gustando por lo equilibrado que es. Este es lo que es, tomate natural. Ahora nos iríamos, ¿vale? Dejamos este a un ladito y nos vamos al 3 y al 5, ¿vale? Para hacer esta comparativa. Entonces, en el 3 tenemos un tomate solidificado, ¿de acuerdo? Aquí no tenemos el agua que teníamos en estas dos. Un rojo muy subido, un rojo inglés. En este caso ya nos vamos a añoras, nos vamos a pimentones en ese color, ¿de acuerdo? Es un rojo, esto sería un rojo inglés. Cada uno tenemos un pantone, como sabemos. Y este es un rojo todavía más subido. Por lo cual, ese rojo podría ser que estuviera más trabajado, ¿de acuerdo? Podría tener algo más, ¿de acuerdo? Muchas veces en los colores no podemos hacernos caso, porque todos son colorantes a día de hoy, ¿de acuerdo? Pero bueno, vamos a ver qué nos dicen. En el 3, intensidad media, tiene un olor a conserva, y un olor característico del tomate frito, ¿de acuerdo? Pero es un olor de un tomate frito de conserva. Tiene un fondo, para mi opinión, aparece sutilmente esa añora y ese pimentón, ¿de acuerdo? En boca es potente. Sí que le noto, lo voy a volver a probar, ¿vale? Un toque de ácido cítrico. Hay un ácido, para mi opinión, hay un ácido cítrico muy potente. O sea, llega incluso a ser un poquito molesto. Llegando a metálicos y a toques acres, ¿de acuerdo? Creo que es como si hubiéramos hecho un tomate frito y le hubiéramos echado un chorro de limón, ¿de acuerdo? Puede ser que se haya corregido con ácido cítrico, ¿de acuerdo? Pero yo creo que se han pasado en ese sentido.
Es un tomate maduro, tiene sal y pongo lo del pimentón, podría tener algo de pimentón o de ñora. Y para mi opinión, hay correctores. Para mi opinión hay correctores. Que pueden ser bien, si es un tomate natural, vamos a poner que fuera casero, de que nos hemos pasado echando un chorro de limón cuando lo estamos ahí en la sartén, ¿de acuerdo? Y si no, pues el ácido cítrico, por poner un ejemplo, o un tartárico, estarían súper marcados. Para mí es un tomate que se ha querido buscar un estilo casero, pero que se ha corregido demasiado. Vuelvo a repetir, si lo ha hecho una abuela, como digo, nuestras madres o quien sea, no ha equilibrado. ¿Vale? Si es de bote, si es comprado, está corregido y se ha pasado la corrección. Ahora, como veis, salto y me voy a la comparativa del que es muy similar a él. Este es el rojo inglés subido, como pongo, tomate maduro, intensidad alta, tomate frito tipo casero, como estamos viendo, ¿vale? Y aquí sí que me da el fondo de pimentón, de ñora, pero marcadísimo, ¿de acuerdo? Va por encima de este. En gustativa, potente, untuoso, muy, muy untuoso. Me gusta mucho más esta boca que esta. Y el dulce, tiene un toque dulce, ¿vale? Y la sal y la acidez luchan por salir. Luchan por salir es la sal y la acidez en este. Es tan potente, de verdad, es tan potente que no me gusta. Es tan potente que me parece cansino. ¿De acuerdo? Y además tiene un punto que en esa lucha de acidez, esa acidez es negativa. Me quedo sin saliva. La acidez intenta luchar con la sal para salir, ¿de acuerdo? Para equilibrar y se me va para atrás. No puede. ¿De acuerdo? Ñoras, pimentón. Es como el de la abuela, ¿vale? Es lo que digo, que es como el tomate de la abuela, pero cuesta muchísimo. O sea, me cansa, me aburre. Esto me parece que es para tomar con algo con muchísima potencia y equilibrar las potencias. Si no, es un tomate que se nos lleva por delante lo que le pongamos. Y tiene una sensación que me ha parecido curiosa, incluso terrosa. Es untuoso, tiene peso de tomate, tiene muchísimo tomate, ¿de acuerdo? Tiene un peso de tomate alto. Peso de tomate significa que hay tomates metidos, ¿de acuerdo? Igual que los otros dos, aquí hay poco tomate, en estos dos hay más tomate, hay peso de tomate. Pero creo que es demasiado, ¿sabes? Es una potencia. Y además, me salen los ácidos cítricos, me están fuera de lugar, ¿de acuerdo? En este tomate está fuera de lugar. Creo que es, entre los dos me quedo con este por agradable. Pero creo que estos dos tomates se podrían mejorar equilibrando. En el proceso de elaboración, equilibrando tanto uno como otro. Los dos se me van, los dos se me están yendo. Nos vamos a estos dos. Vale, aquí tenemos dos tomates fritos de libro. Tenemos el 4, que es este, que es tomate, tomate de bote rojo, rojo tal cual. Es un rojo muy parecido es entre el primero y el segundo, pero es el tomate de bote, frito de bote tal cual. Una intensidad media. Dulce, sal, ácido, es un tomate tipo, para mi opinión, tipo Orlando, ¿vale? Por decir una marca, que es el que más conocíamos cuando en mi época, pues éramos pequeños y había tomate frito, pues era Orlando. Es un poco lo que hablábamos, es un tomate siempre igual, es un tomate que va a ser siempre igual, que es industrial y que parece que lo ha hecho un robot. Bueno, lo hacen las máquinas, ¿de acuerdo? Y luego nos vamos al 6, que es como el anterior, pero un poquito más licuado, como veis, ¿de acuerdo? Y ligero, y más ligero, ¿vale? Este tiene un poquito más de estructura, este se nos va, es ligerísimo, ligerísimo. Una intensidad baja, huele a tomate frito, igual que el otro, no hay más, no podemos sacar más, de esto no se puede sacar más cosas, ¿vale? Y luego, es equilibrado, fresco, ligero, y sí que tiene un toque cremoso, como si tuviera algo de calabacín, como una crema de calabacín por debajo, ¿de acuerdo? Y este es el tomate que los niños les van a volver loco. Este es súper comercial. Dentro de que los dos son muy comerciales, este para niños sería un tomate para niños. Un tomate para los macarrones, para la pasta, para el huevo, para cualquier cosa. Súper fácil, muy, muy fácil, ¿vale? Este sería para niños y este para adolescentes. Voy a poner un ejemplo, ¿de acuerdo? Y bueno, vamos al último, que es el 7.
Vale, el 7, en visual me encanta que es muy casero, es aceitoso, sin tamizar, tiene todos los tropezones, ¿vale? Es como de casa. Y tiene su cebolla, sus especias, en olfativa es una intensidad alta, el sofrito con el orégano o ajedrea, por ejemplo, ¿vale? Da todos esos aromas y huele que alimenta, la verdad es que huele muy bien. En gustativa sabe a marmitaco. O sea, yo pongo aquí que sea contenido pescado o atún. Y no te rías, porque... o sea, me sabe a marmitaco, ¿vale? Tiene una punta dulce, una sal correcta, una acidez alta, quizá demasiada acidez, que creo que está corregida en ese sentido, pero está súper... Este te comes el plato entero. Este te pones a comer y te comes el plato entero, ¿vale? Entonces hemos hecho, como habéis visto, he hecho mi analítica, parado en este momento de que voy a catar, he catado, he oído lo que me han dicho los alimentos, lo he llevado a mi organismo, he trabajado, ¿de acuerdo? Y yo, de todo esto, este me lo comería, pero me lo comería, lógicamente, como estoy diciendo, con un trozo de atún, con un bacalao, ese tipo, ese corte, ¿de acuerdo? Entre estos dos, yo los corregiría, si me tengo que quedar, me quedo con el 3, aunque no me ha hecho mucha gracia, estos dos se los dejo para los niños, y luego este es el tomate natural, para mi opinión, muy... para trabajar con él en cocina, que son los botes para trabajar en la cocina, para hacer bases, ¿vale? Y este, por quedarme con algo, pues este me ha parecido agradable, pero me tiene un fondo de pizza que no me acaba de... ¿Sabes? Es como que ahí anda, ¿sabes? Pero no me acaba de convencer, ¿vale? ¿Sacamos? ¿Eh? ¿Sacamos? ¡Sacamos! ¡El 1! Pedro Luis. Tomate con aceite de oliva virgen extra. A partir de tomates frescos, ecológico. Les he colocado por precio también. Este es el más caro, el segundo más caro. Este es el de toda la vida, el que has dicho. Segundo, Ero, tomate frito de temporada. Elaborado en la huerta de Murcia. Tomate espera, mira. Fresco seleccionado de última campaña. 3. Cidacos. 4. Solís, que he dicho antes Orlando. 5. Ida. Tomate doble concentrado. Tomate concentrado. ¿Lo veis? Los concentrados. Mira. El Dios. Precio de este y de este, uno es 1,15 y el otro 0,70. 1,15 y 0,70. Sí. Vale. Y este es el más baratito de todos, con diferencia. Este. Vale. El de los niños. Vale. Ha quedado claro. El de los niños. Y el 7. Cocinado trampa. A ver qué es. ¿Qué es? Atún. Atún. Perdón, bacalao. Bacalao, bien. Bacalao con guante, vale, con mira. Con guante. Está riquísimo, ¿eh? ¿Vamos a comer esto? Sí, ¿no? No. No me jodas. El 7, el marmitaco, no me lo va a poner a... Dámelo de comer, por favor, dame de comer eso, me llevo en un tupper. Está espectacular, ¿eh? Muy rico, ¿vale? Hemos visto que el 7... Es lo que mi cuerpo más le ha gustado, ¿de acuerdo? Luego, entre el 1 y el 2, hay una diferencia, ¿vale? Que hay una diferencia, que este es un tomate con aceite de oliva virgen extra, natural, ¿vale? Y este es un tomate frito, lo he dicho en la cata, ¿vale? No los podemos comparar, ¿vale? Yo como tomate frito... Este me ha resultado, que está curioso, he dicho que sabía pizza, como habéis visto. Este como tomate natural me parece que está en su sitio, me parece un buen tomate. Estos dos yo no los trabajaría, ¿de acuerdo? Me parece que tienen trabajo, han hecho una cosa, son muy parecidos. Mirad, hasta el bote es similar, ¿de acuerdo? Vale, esto para que os hagáis la idea, es como comparar un tomate, como se compara un zumo de bote con un zumo natural, ¿de acuerdo? Los zumos de bote, ¿vale? Están llenos de cosas, ¿de acuerdo? Tú si coges una naranja y te haces un zumo, pues tienes un zumo de naranja, ¿vale? Los zumos de naranja en bote no son zumos de naranja, ninguno, ¿vale? Ninguno. Entonces, esto no es tomate, para mi opinión, esto no es tomate, estos son... concentrados que pone, ¿vale? Pero para mi opinión esto no es tomate. Además están corregidos, con perdón de la expresión, no entiendo que se corrijan así, pero bueno, no voy a decir más. Estos dos
pues es lo que es, lo que echamos en los macarrones y en la pasta de los niños, ¿de acuerdo? Y sí que me gusta la naturalidad de este tomate, ¿vale? ¿Precio? Dos botes, dos... tres y pico. ¿Aún y pico? Sí. Vale, sello ecológico. El aceite de oliva virgen, que es el que yo veía al principio en el plato visual, igual que este otro, ¿de acuerdo? Vale. Lechuga y aceite de oliva. El segundo más caro es este, 2,9. ¿Vale? Luego este, 1,15. Madre mía. Luego ese, 0,98. Luego este, 0,75. 0,75, vamos por parte. 0,75 y... 1,15. 0,77, perdón. Vale, 0,77 y 1,15. Hay una diferencia enorme. ¿Vale? Y es muy parecido, ¿de acuerdo? Pero bueno. 4 de estos, 0,80. 0,80, 4. ¿Y este? 0,98. Vale. 1, ¿no? Sí. 360 contra 210. O sea, pero dos estos tenían 3. Vale. Pero este bueno, el que más caro para tosaría era este. Más licuado, menos tomate, ¿no? Hablamos. Y este 2,9, así que casi el más caro por contenido, casi es este. No es que este. Este son 3,70 y este no, son 3,40. Este son 3,50, dos botes. Y este son 2,9, un bote. No sé de cuánto es caro. Este es 3,40. Y este 3,70. 3,70, o sea, es vale. Más caro este que este. Bueno, pues nada, hemos destripado unos tomates, aquí unos tomates fritos, natural, y los concentrados, pues nada, espero que os haya gustado, ¿vale?